En la vía pública del Centro Histórico de Morelia, un peatón falleció tras sufrir un aparente paro cardíaco, hecho que ocurrió la tarde del martes anterior, según comentaron fuentes de rescate y policiales. La situación tuvo lugar sobre la calle Galeana, esquina con la Corregidora. Al respecto, se supo que el transeúnte comenzó a sentirse mal de salud y repentinamente perdió el conocimiento. Unas personas pidieron una ambulancia. Minutos después llegaron paramédicos y confirmaron el deceso del ciudadano, cuya identidad es desconocida. Elementos de la policía acordonaron el área y posteriormente se presentaron los expertos de la unidad de atención inmediata, quienes se encargaron de las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue, informó para Red 113, Luzma Cervantes.